Continuamos con su programa tierno y contundente. Seguimos invitándole a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparte entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Seguimos conversando con Francisco Guillén, quien es de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. El próximo lunes, la Fuerza del Pueblo marcha. El presidente Luis Abinader, en el día de ayer, mandó a la Fuerza del Pueblo a marchar a Nueva York. No sé qué tiene que ver Nueva York con República Dominicana. Parece ser que somos colonia de Nueva York, o que somos, o él se ha creído el cuento aquel de que somos el patio trasero de Nueva York. ¿Usted qué opina? En primer lugar, la marcha que se hará el próximo lunes 1 de mayo, que está convocando y coordinando la Fuerza del Pueblo y la Secretaría de Asuntos Gremiales de la Fuerza del Pueblo, es una marcha que busca reivindicar derechos, reclamos, que busca poner en el tapete de la discusión nacional la necesidad imperiosa de bajar los precios de los alimentos, bajar el precio de los medicamentos, bajar el costo de la vida. En lo que tú contestas, sí. Le mandé ahí al Control Master la posición de Luis Abinader antes de ser presidente. Él antes marchaba, ahora quiere oponerse a que la gente marche. Humberto, está ahí para cuando lo tengamos listo, por favor, lo pasemos. Adelante, Francisco. Sí, sobre esa reacción del presidente Luis Abinader, primero quiero rescatar que el presidente Luis Abinader, entendiendo que estamos en un sistema democrático y que parte de la democracia es que los partidos políticos, las organizaciones y las personas se puedan agrupar libremente, puedan marchar y puedan protestar y puedan reclamar y puedan expresarse libremente, pues es importante porque eso da un mensaje de que el presidente Luis Abinader es, un primer mandatario de corte democrático, ¿verdad? Respetuoso de lo que implica la institucionalidad, la democracia y el respeto a la Constitución. Sí, Francisco, pero hay una cosa, Hipólito Mejía manda a los dominicanos a comer para Haití. A comer para Miami. Y el presidente Abinader nos manda a marchar para Nueva York. ¿Cuál es la política de esta gente ante esta situación? Esa era la segunda parte de nuestra respuesta. Presidente Abinader nos manda a marchar para Nueva York porque allá la vida está más cara que aquí, según él. Se le olvida que allá hay otro sistema de garantías, allá las personas tienen servicio básico cubierto, allá hay control de alquileres, allá hay una serie de cosas que aquí los dominicanos no tienen. Pero bueno, vamos a tomar eso. Hipólito Mejía, el expresidente Mejía, dice que nosotros debemos ir a comer o a comprar comida a Haití. Y a Miami. Pero hace poco, el presidente Luis Abinader dijo: si quieren respetar derechos fundamentales de haitianos, que se vayan a respetarlo para Haití. No, señor. Los derechos fundamentales se les respetan a todos en todas partes. Sí, porque nosotros somos estamos en un sistema democrático. Pero además somos signatarios de tratados internacionales que obligan al Estado dominicano, claro, a respetar los derechos fundamentales. Y lo dice la propia Constitución, que tiene un catálogo de derechos y deberes fundamentales ahora. Lo tenemos, el videito de Luis. Dámele audio para que se oiga, por favor. Nosotros tenemos que concentrarnos en apoyar la marcha verde y lo que pide la marcha verde. Estamos en vivo para CDN, saber su apreciación sobre esta manifestación. Emocionado, impactado de un pueblo en las calles que quiere cambio, que quiere y nos manda un mensaje a todos de que la República Dominicana tiene que ser diferente. Y en eso estamos aquí caminando como un dominicano más en esta gran manifestación cívica de todos los colores, de todos los partidos, de todos los sectores, pero a favor. Ah, entonces, ahí tú tenías algarabía, presidente de la República. Ahí se podía marchar. Ahora no, ahora hay que ir a marchar a Nueva York. ¿Entiendes? Porque tú hablaste de un cambio, pero no sabíamos que un cambio era poner el pueblo a pasar hambre. No sabíamos que un cambio era que no existieran, al día de hoy,
materiales gastables en los hospitales. No sabíamos que un cambio era que cada minuto, cada segundo, aquí se estén matando gente. No sabíamos que un cambio conllevaba a que los medicamentos de alto costo usted no se lo diera a los que se están muriendo. No sabíamos que un cambio era que usted picara, entregara la onza por pedacito. O sea, no sabíamos de eso, ahora es que lo sabemos. Entonces, antes sí se podía marchar, ahora no. Ese es el cambio. ¿Entiendes? Ese es el cambio. Entonces, así no fue que hablamos. Ese es el cambio. Entonces, para que no se malinterprete el tema de del respeto a los derechos fundamentales de cualquier extranjero que se encuentra aquí en situación de irregularidad, Mesa, aquí lo que tienen es que poner control en la frontera, en los aeropuertos. ¡Punto! Y en las costas. Ahora, si usted tiene un inmigrante ilegal aquí, si usted tiene una persona en situación migratoria de irregularidad en la República Dominicana, usted no le puede vulnerar sus derechos fundamentales. Entonces, no es en Haití que hay que buscar derechos fundamentales, no es en Nueva York que hay que ir a protestar, no es en ninguna parte fuera de República Dominicana que es donde hay que ir a comprar los alimentos y a comer. Lo que pasa es que este es un gobierno intolerante, Mesa. Este es un gobierno que pone por delante su imagen mediática, que pone por delante esa actitud de arrogancia, de prepotencia, ¿entiende?, frente a una población que está mal pasando y con la que ellos son completamente indolentes. Y si no fueran indolentes, cosa que decimos con mucho pesar y extendiéndole nuevamente nuestra condolencia a esas 72 familias, ya el presidente de la República hubiese dicho por lo menos una palabra con relación no dijo a nada. 72 niños que fallecieron en los 4 meses que va de año en la maternidad de los no niños. Dijo nada, pero tampoco dijo nada la primera dama, pero tampoco dijo nada la vicepresidenta de la República. Una pena esto, o sea, que está pasando. Pero, intolerancia total. Es intolerancia. Y estos indolentes, por Dios. Son unos indolentes. Así no puede ser. Pero el presidente tuiteó, claro, de los jovencitos que mataron saliendo del aeropuerto en el Cibao. Ese era uno. Y él tuiteó por ese. Claro. Pero no tuiteó por 72 que escondieron la información. Y esa del Cibao y la del carnaval se supieron. ¿Saben por qué? Porque fue en público. Pero si es igual que la maternidad de los Mina, la gente se da cuenta 2 meses después. ¿Qué fue lo que pasó con los 72 niños? Fueron 2 meses después. Un dato peor. Que eso es delito. Eso es delito. Eso es para que usted se lleve al ministro de Salud Pública, al del Servicio Nacional de Salud. Y si hubiese sido en un país como Perú, también a usted se lo llevan, presidente. Por esconder esa información. Independientemente como sea Perú. Pero ahí, a usted se lo hubieran llevado, presidente. El único país que en este momento tiene 3 expresidentes presos y uno que se suicidó es Perú. Entonces, Francisco, el tiempo es corto y hay muchas cosas que decir. Lo más doloroso de todo esto. La marcha. Lo más doloroso de todo esto. ¿Qué es lo más doloroso? Que los senadores del PRM se han hecho cómplices de la irresponsabilidad y del silencio al rechazar la solicitud de interpelación del director del Servicio Nacional de Salud, luego de que muchos de ellos se subieron en el pupitre a decir que el Congreso anterior era un sello gomígrafo del gobierno. ¿Y este qué? Es terrible lo que está pasando. Francisco, ¿cómo estamos para la marcha? Ya se terminó el tiempo, pero para la marcha del lunes, ¿cómo estamos? Ya casi nos estamos poniendo los tenis, que nos vamos para allá tempranito. Ya, un mensaje final a tu público de la circunscripción número 1. Lo más importante para nosotros, señores, primero es darle las gracias por la sintonía y en segundo lugar, sepan que hay quienes estamos trabajando la política con el deseo de que se vuelva a recuperar la confianza. Este país puede, nosotros todos juntos podemos y la idea es que avancemos en el sentido del fortalecimiento institucional, de la transparencia y del manejo eficiente de los recursos públicos. Muchas Francisco, gracias. Buenas noches. Gracias. Éxito y sobre todo, suerte. Gracias. Porque la va a necesitar en la circunscripción número 1. Señores, a ustedes, gracias por sintonizarnos. La invitación para que mañana, Dios mediante, a las 12 de la medianoche, usted se convierta nueva vez en tierno y contundente.
Buenas noches. Felices sueños. Bye bye. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste. Ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.